Presenta Cristina Olivi. Hola, buenos días. En primer lugar, solo quería disculparme con mis compañeros de Techacucha, porque los que me conocen saben que a mí pedirme un guión me cuesta mucho. Entonces, he hecho un pequeño vídeo para no enrollarme mucho, ¿vale? Que ya me estoy enrollando. Como resultado del cambio al teletrabajo, tendremos que llevar nuestros servicios a los usuarios. Esta es la tendencia de las bibliotecas integradas en el mundo digital, con muchos servicios y usuarios online. ¿Qué debemos hacer? ¿Compramos más libros electrónicos? ¿Ofrecemos más formación online? ¿Vídeos de ayuda, quizás? ¿O guías de recursos en web? El nuevo contexto en el que nos encontramos hace que las bibliotecas universitarias hagan grandes esfuerzos para afrontar los retos con garantías, pero los resultados no acompañan y el uso de los recursos, por ejemplo, no siempre crece o no crece en los porcentajes que desearíamos. El personal bibliotecario está desorientado. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿No tenemos los recursos que necesitan? ¿No hacemos una buena difusión? Quizás la respuesta a nuestras preguntas está en el comportamiento de la comunidad universitaria. Solo entre un 20 y un 25% utiliza el buscador de la biblioteca, mientras que un 50% o quizás más utiliza Google o Google Scholar. Si no queremos perder a los usuarios en la red y que utilicen cada vez más información no revisada y sin garantías de calidad, debemos ir a buscarlo. La biblioteca debe estar presente en sus tareas diarias de estudio e investigación. Para acompañar a la comunidad UAB, solo deben disponer de la extensión del InLibrary en el navegador, lo que nos permite ofrecer los contenidos y servicios de la biblioteca cuando la persona lo necesita. Hay un proceso de selección y pruebas para decidir dónde incrustar las diferentes opciones. Este proceso se acaba de iniciar y de momento hemos empezado por mostrar guías de ayuda para el uso de recursos o hacer difusión de algunas colecciones especiales. Veamos algunos ejemplos. La página inicial del gestor de referencias Mendeley muestra un pequeño vídeo de ayuda, gracias a la extensión LeanLibrary. Si marcamos el vídeo como visto, en las siguientes sesiones ya no nos aparecerá. Hemos configurado la aplicación para que muestre los fondos personales y colecciones especiales que tenemos en las bibliotecas UAB. Vemos el caso del archivo del matemático catalán Ferran Sunyer, que enlaza desde la Wikipedia con el fondo digitalizado en el repositorio. O también el caso del fondo digital de la Societat del Gran Teatre del Liceu. Para las plataformas de los editores como el Sevier, Springer, Wiley o ACS, la configuración permite informar de los acuerdos transformativos y la gratuidad de las APCs. Cuando un usuario busca en Google o en Google Scholar, también le ofrecemos la posibilidad de revisar los resultados de su búsqueda en el catálogo de la biblioteca. Hemos configurado un aviso en la base de datos SciFinder que requiere un registro la primera vez que se utiliza. Como último ejemplo, queremos mostrar la facilidad para generar encuestas cortas sobre el uso de los recursos o de los servicios. En definitiva, debemos gestionar nuestras colecciones pensando en las personas y en cómo las ayudamos en su proceso de aprendizaje y de investigación. Muchas gracias. Personalmente, ahora ya no institucionalmente, sino personalmente, creo que será mi bolso previo más frustrante, porque voy a quedar como la embajadora de Vigor, el Sevier, y como la representadora de un programa, este programa también es de pago. Cuando llevo 15 años
con el software libre y luego viendo la clase abierta, pues este no va a ser mi worst en el peso abierto que me gustaría. Pero ahí queda, ya en las preguntas, si alguien en el café tiene alguna duda, os explico más.